estamos acá en el Campeonato Nacional de Sonido sobre Ruedas. Esta es la final del año 2012. Bueno, vamos a acompañar ahí el fondo durante el proceso de esta exposición. Bienvenido a ACA. Hola, Ricardo. Bienvenido a Zona de Aerografía. Gracias. Gracias por estar acá acompañándonos en este gran evento, el 18avo de la final de Car Audio. Gracias a ACA por participar, acompañar a los aerografistas de Colombia. Bueno, cuéntanos, estás participando acá en Car Audio, ¿cómo ha sido la experiencia? No, chévere. Vamos, estamos en la final. Podemos ser los campeones, esperamos que Dios nos dé esa posibilidad y gracias por todo. Oiga, y Alfonso, tengo entendido que usted fue uno de los campeones de aerografía en Medellín. Fuimos a Medellín y se nos dieron las cosas, llevamos al Capitán América y llevamos a Hulk pintado también con Boy Paint, todo con aerografía. Nosotros no hacemos nada de sonido ni nada de eso, solamente aerografía. Participamos y queremos que la aerografía crezca en Colombia y que seamos un grupo más grande, cada vez más. Apoyemos mucho a ACA. ACA está empezando, necesitamos más solidez, más confianza, más seguridad entre todos los que están acá. Gerson, Ricardo, Diego, Yurani, hay muchas personas que están acá metidas en este cuento. Esperamos a todos los aerografistas que no se han vinculado, mire, que se metan en el cuento. Así como lo estamos haciendo nosotros. Bueno, aquí vemos un gran ejemplo de lo que es la pasión por la aerografía. Entonces, sigamos conociendo más trabajos. Un momento con Manolo, él es uno de los alumnos del profe y del Fonso Ardila. Cuéntenos qué es lo que está haciendo acá en este sitio. Pues vinimos a ver si nos llevamos el trofeo de campeones nacionales de aerografía, sí, que es lo que ha querido el profe ya desde el año pasado. Y veníamos a visitarlo a ustedes, ya pasamos por algunos locales y estamos acá demostrando que Bucaramanga tiene con qué. Bueno, ¿qué tal les ha parecido el arte acá en Bogotá? Buenísimo, yo admiro mucho a todos ustedes, los de Bogotá, porque son geniales y tengo muchos trabajos allá, los tengo en el computador porque me gusta hacer cosas que me reten, me reto yo a mí mismo. Bueno, estamos acá con los dos personajes preferidos de aquí, del profe Ardilan. Y sí, yo vengo revelando con el profesor de Bucaramanga. Bueno, bien, bien, muy, muy bacano. Soy la esposa del Capitán América en la vida real y una vaca con los pues. Hola, ¿cómo están? Aquí desde Corferias les envío un saludo a los muchachos de Zona Aerografía. Don Jorge, ¿cómo está? Yeah, oye eso. Jorge, ¿ha sido una de esas personas engomadoras que les gusta meterse bien en el cuento de la aerografía y el cuento del tuning y el car audio? Entonces, Jorgito, cuéntanos sobre el trabajo de su camioneta. A ver, oye eso, usted conoce el proceso del carro, es bueno, 53, pick-up. Fue de los pioneros, se hace de la aerografía del carro. Luego, pues, evolucionando ahora, pues, tenemos un trabajito muy discreto, muy low rider, ¿no? Se le hizo un diseño low. Toda la parte interior es rat. Y tiene algunos, a ver, no sé, algo de pinstriping. Bueno, sí, es muy, muy retro. Bueno, Jorge, cuéntanos más o menos cuál ha sido el tiempo que se ha tomado a hacer esta aerografía. Ah, no, la aerografía tardó que... Eso no es mayor cosa. 3 días, 4 días. La aerografía no está saturada, está... Sí. Tiene las cositas donde deben ser. Por ejemplo, la cenefa es una cosita muy... Son cositas muy puntuales. Estaba conversando con él antes y Jorge Pataquía le ha demostrado mucho, como mucho amor al trabajo, y ha sido una de las personas que le ha puesto mucho empeño al trabajo en pinstriping. Realmente saca la cara por la aerografía en Colombia. Meterle ganas a esta vuelta, porque eso es de corazón. Y bien, bueno, muchachos, adelante.
Muchas gracias, Jorge Mantequilla. Okay. Fue un gusto haber conocido a este gran artista. Esperamos volvernos a ver de nuevo. Néstor. Bien, hombre, aquí camellando fuertemente. Bienvenido a Zona de Aerografía, parce. Gracias, hombre. Muchas gracias por la invitación. Lástima que no hemos encontrado un trabajo suyo. Pero... Sí, no, lastimosamente, pues los carros que tenía como trabajos míos, pues no pudieron estar acá, que se estaban arreglando, haciendo todavía unos arreglos. En futuros los tendrán a total disposición. Claro, claro. Bueno, Néstor, entonces ha sido un placer, bacano encontrármelo y lo esperamos por acá. Sí, ¿no? Lo estaremos viendo. Hola queridos amigos, un saludo y un beso enorme para todos los amigos de Zona de Aerografía. Este trabajo es de uno de los aerografistas más talentosos que tiene Colombia, se llama Carlos Barrera. Para los que no han visto, este carro estuvo en Estados Unidos en el evento del CIMA, fue el que nos representó allá como aerografistas. No, es un gran trabajo, lástima que no lo encontramos acá en el Car Audio. De todas maneras, le enviamos un saludo muy especial. Un saludo para todos los muchachos de Zona Aerografía. Bueno, la verdad es que la pasamos muy bacano, encontramos varios artistas, varias facetas, varias tendencias de pintura sobre carro. La verdad es muy bueno encontrar cada vez más años, más artistas representando su trabajo aquí y plasmándolo en los carros. Bueno, por este año nos vamos muy, muy bien representados, hemos visto bastante talento y hemos conocido nuevos talentos que la verdad no vamos a tener la posibilidad de sacar a la luz. Ha sido muy bacano, espero que les haya gustado las imágenes. Una nota, no, nos divertimos mucho. Bueno, espero les haya gustado este recorrido y pues esperamos vernos muy pronto por acá de nuevo en Zona de Aerografía. Estamos en la final, podemos ser los campeones, esperamos que Dios nos dé esa posibilidad.